In the night, there's a light that remains on you, that makes you happy, forgiving everything that hath hit you, because you've got that feeling it may be love you wanna know. His feelings before the fight begins, but you're not brave, not knowing who's gonna win in the end. When the sun goes away ¿Cómo estás? ¿Andas por ahí? Buenas, 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 caballero. Aquí estamos. Otra vez. Otra vez, otra vez. Ahora ya. Ahora que es verano, lo hablamos fuera de micro. <laughs> Uf. Estamos, estamos fastidiados, eh, tío. ¿Cómo le tú con tu hija? Ah, topísimo, tío. No, a ver, por aquí bien, porque bueno, por lo menos ya. Hmm. Jolín, ya se entretiene sola, está con su tablet, además ha, ha sacado notazas así que le hemos, ¿Ah, sí? le hemos, ah, subido, hemos subido. El, el, el nivel ¿no? de, la, de la tablet, tío, ahora tiene un. Pero ¿qué es la vida, fíjate tú, la tenía yo en el carrito por 290 pavos. Las ofertas de Rafa, ¿comenzamos? Pues, vamos allá. La tenía en el carrito por 290 pavos. Una Blackbeard muy interesante. De verdad, echarle un ojo. Y, y, y tío, que, que, cuando, que cuando fuimos a comprarla estaba a 160. Joder, qué rico, tío. Jolín, una gozada. Digo, verás tú, va a ser que me he equivocado, vas a ser una mierda, que va, que va, tío. Va como un tiro. Eh, Android 12, perfecto. Está ella ahí. Haciendo sus vídeos, sus montajes, tío, es una chulada. Claro, no, porque yo dije, hija mía, te voy a explicar, te voy a enseñar a animar. Yo animaba en Flash. Oh, tú también tenías. Yo, yo te juro que yo cuando estaba en esa época tenía una banda de música sí. de Orange, Orange Soap, nos llamábamos y hasta monté un videoclip entero con Flash, tío, porque era, la, era increíble. Flash, tío, era como plan de chulada. Oh, soy animador, <laughs> es increíble, buenísimo, tío, la época de Flash. Yo confieso, confieso que esto un poco triste. Que, que mandé una animación al programa de internet a mano, que era un programa aquí local de, de Castilla-La Mancha, muy divertido, y, y fue porque tenía tarde libre, tío. Estaba, iba de, estaba iba de guardia y tal, dije, jolín, pues voy a hacer, y entonces era quien quiera una camiseta que nos la pida y el esposo por correo tal, tío, el... <laughs> el caso que, que jolín, que ahora yo estoy contento, tío y me meto ahí y digo, vamos a descargar Flash, y bueno, ah, si ya Flash no existe, yo, Mira, dice Super Juanillo. Dice Super Juanillo. Ostras, en, en Flash ha yo también. Daba Ju. Y dice Corneo. que no ni más en Flash en su época en este chat que lo abandone. Es que, es que creo que eso, tío. A poco que fueras medio que te molara la edición y tal. Tú tenías Flash, sí, 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 sí. que es como el After Effects fácil. Porque yo me metí con After Effects un poco. Y After Effects es como eso, el universo de la, de la locura. O sea, puedes hacer de todo. Y, y Flash es como más condensadito, mucho más cosido. Buah, la muy guapa, tío. Pero ya te digo, dice, no, no, tal. Y bueno, pues, a ver, ¿qué tienes tú? No, no, yo estoy trabajando con Filmora y con Yucat Tío, que tiene 11 años, tío. Pero, tío, ponla Como ya. Has... Tú dile ya. O Así sea... has... sí, 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 tal, punk, no, tío, que se puede poner. Ha cogido, por un lado pilla el, el gacha club o el gacha live. Con eso hace. ¿Sabes que lo de gacha? Lo los, gacha los se... En japonés gacha es niños lejos, ¿no? Ah, sí, sí. <risa> <risa> Pero, tío, te digo, se hace su, su clip, papá, papá, pa, pa, en gacha, y cuando tiene todo el catálogo, lo mete en Filmora o ahora está en Yucat que Además, le hemos comprado la premium. Ni, la ni sé lo que es Yucat, era. ni sé lo que es Yucat, no te digo más. Muy loco, tío, para hacer, para hacer montaje. O sea, te, tú te coges el Sony Vegas y, y es una full al lado de eso. Madre mía, tío. Y se maneja con la tablet súper fácil, bueno, súper fácil y súper intuitivo. Así que ahí la tengo, tío. Ahí está arriba haciendo su montaje y tal. Se pone a ver vídeos de, de youtubers bien, eh, de youtubers divertidos, Lisa Báez y esta gente, tío, que, que molan, que no son tóxicos. Y, vamos y, y ya te digo, va pillando trozos de esos vídeos, hace sus propios vídeos, luego le mete los gachas, luego mete no sé qué, y hace unas cosas muy divertidas, así que guay. Lo que pasa es que, claro, tío, ahí está. Claro, ¿no? <laughs> dice dice Wild que me coña, dice Breeding Wild demasiado joven, que él es demasiado joven para animar en flash, demasiado mayor para hacer TikTok, suele haber generación olvidada. Vaya, por Dios. Mira, lo de demasiado mayor para hacer TikToks, creo que eso es el clac. O sea, para mí fue la prueba de... Porque mire, sabes que intenté hacer un par de TikToks, pero para mí eso fue un momento de decir no entiendo estas cosas. Y ahí dije, ya está, tu... demasiado mayor. A mí, como, como me tumbe en Twitter, yo ya me toque en redes sociales. Porque Instagram me da también mucha fatiga. Muy buenas, Cucardo. Gracias vale. por la suscripción. <laughs> y maestra igual, dice, estoy en el equipo de Breeding, Tal cual, ese momento intermedio entre que TikTok es demasiado TikTok y Flash es demasiado... Perdón. Te he, escuchado, te he escuchado duplicarte ahí en un momento. Ah, no, y ha pero ha quedado súper chulo. Pero es normal, claro. Es que como digo cosas súper importantes, eh, se, se, se duplica bueno. todo, tío. Ay. Bueno, ¿y qué tal, tío? Que hace mucho que no hablo contigo. ¿A qué andas? Bueno, es que jolín, muy bien, muy bien, tío. Sí, ahora mismo eh... <laughs> Espera, espera. Dice Corneo, el TikTok es la criptorita de los cuarentones. Tal cual. Esa la de los de, de los cuarentones que, quieren, que dicen que hacen redes sociales, en plan. No. <laughs> Dice Cucardo, hay análisis de videojuegos. Mira, ya que sacas, yo te quiero hablar de Guild, quiero hablarte de Dave the Diver, y creo que tú, además de Guild, has jugado también a los MMO que nadie juega, pero que tú sí. Sí, 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 sí tío, estoy, estoy a topísimo porque volví a Tamriel a The Elder Scroll Online con, con Necron, que. ¡ah! Buenísimo, tío. Y claro, ya pues digo después, ¿y qué hago? Y he vuelto a Fallout 76, y me gusta porque, porque he vuelto a Fallout 76 como jugaba al principio. O sea, a, a meterme ahí a mi bola, Solo. tío Soy la voz de los muertos o sea, A mí lo que me gusta es Vagar por los escenarios, leer esas notitas Que se dejaban unos a otros <laughs> Que ya no están y... No, no, porque es muy guay es, eh, Cuando haces eso, y yo creo que, que llevamos haciéndolo desde, desde Fallout 3 o New Vegas Sientes Como que eres el testigo de algo Que no se ha perdido Pero aquí está a punto Claro, entonces mola un montón O sea, es que como eso, caminar es... por Twitter hoy, ¿no? Sí, un poquito. sabes que ya... <laughs> cosas se va a acabar, solo puedo dar 600 pasos, luego hay que pagar, ¿no? Uy, qué pereza, qué pereza de Twitter. Ayer le explicaba a mi hija quién es Elon Musk y se reía mucho. Es Scorpio, es fácil. Se Tienes reía, un capítulo de ¿no? eso sí, que sí, te sí, lo explica, sí, tío. Sí, sí, sí. Es súper sencillo. Digo, es un señor que dijo que en unos años íbamos a Marte, los coches se iban a mover solo tal. Digo, y de todas las empresas, las que dijo eso lo han echado. Es muy bonito. <risa> <risa> Angelito, Precioso. tío. ¿Y qué? ¿Por qué a Falset de dices otra vez, niño? ¿Por pues ya te digo, no sé, pero es que, es que, es que, es que me pregunto, creo que me has preguntado que por qué he vuelto a eso otra vez, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿por qué de repente, sí. porque me digas, tan real, vale? Porque sacaron la expansión nueva de No creo hace poco, ¿no? Claro, porque en Fallout ahora te han sacado, eh, han añadido críptidos. A ver, hay muchas formas de jugar a Fallout 76. ¿Alguien juega a Fallout 76 o a los que son live en el chat? ¿Hay alguien como Rafa que sigue con su con su droga? Claro, aquí no, como no están Javi ni, la, ni, ni las hermanas Rock, pero bueno, el caso. <laughs> Claro, hay mucha gente que juega, eh, que ha utilizado ya eh, tanto Teso como Fallout 76 eh, como el rincón de reunida, de reunirse con sus amigos. Además, curiosísimo, porque gente de nuestra quinta, bueno, de la mía y de la tuya, mm. eh, gente que tiene hijos, gente que tal. Entonces, aprovecha eh, para ver a su grupo y ahí se reúnen y ahí hablan y qué tal y no sé qué. <laughs> Es un poco, yo creo que Fallout 76 es un WhatsApp de padre postapocalíptico. Vaya, o sea, es Facebook. Sí. Vale. Perfecto. <laughs> pero mola un montón. O Juan, pues ya, ya te contaréis, te contaré, pero sí, sí, quizás, quizás, quizás. Quizás tengo aquí lo de ese concepto de la voz de los muertos. Eh, me ha gustado. Por mucho que os son Scott Card. Sea un poco asquerosete. Eh, el concepto en sí me mola. Bueno, pues el caso, entonces, ¿qué pasa? Que tienes a gente que va ahí todos juntos y, y lo pasan súper bien. Eh, y luego tienes a los que van en solitario y cada uno lo motiva a algo, ¿no? Hay gente que va en solitario a rellenar el tablero de temporada, a mí me da una pereza tremenda. Yeah. Y a mí lo que me mola es eso, el ver las cosas y buscar a los críptidos, a los monstruos. Y han añadido dos nuevos. Y estoy ahí a la búsqueda, a la caza y captura, pero como mi rollo es. Tengo el mapa de pelado, lógicamente, pero. Es en plan, tienes que ir aquí. ¿Mmm? Viaje rápido. No. Entiendo. No. Voy a ir. Pues claro, tío, nunca termino, nunca termino llegando a la a los me quedo por ahí, por el camino, no sé qué, tal. Luego voy súper feliz. Realmente lo, lo, lo que me gusta es tener puesta la radio Apalacha para escuchar a Yolanza me da Sisters tío. y tal. Estoy, Uf, viendo ahora, estoy viendo ahora el vídeo, me da una llenanza de Fallout 3. Muchas veces lo pienso, y coger las Steam Deck dale. y es, hacerme otra de Fallout 3, tío. Pero tío, dale a este, de verdad. De verdad. Que ah. no es un MMO. Que se siente muy bien. Así como Teso, te, te reconozco te, el, el Derecho Online, tiene mucho de... Eh, de MMO clásico, el combate y tal, tío. Esto es un Fallout, en serio. Puedes ir a tu bola, pero que, que, que yo te creo. ¿no? Pero a mí que coste que de Fallout 76 y de Fallout 4 no me importa tanto. Muy buena, Super Juanillo. Esa es eh, la sujeción Lo que más me da chapa de, de estos juegos, tío, es que lo estoy viendo ahora arriba a la derecha, que es la palabra craft. O sea, uf, hay, es, es ahí por lo que a mí me pierden. Fallout 4 no, craft tío. tío, no, pues no, pues pasa. O sea, quiero decir, estos son, mira, arriba tienes la. La misión de verdad y lo de no. abajo son las diarias y las pesadas. Ya, ya, me imagino, me imagino. Pasas y ya está. De todas formas muy sencillo. Que pregunta y 4 eh, ¿se sabe algo de Fallout 4 del Remake remaster? Pues la verdad es que no, y me sorprende. No... ¿Hay, eso? ¿Hay algo de eso, sí? Sí, van a sacar supuestamente este año, y digo yo que sí, eh, igual que hicieron con el eh, Skyrim o el Elder Scroll Skyrim Anniversary mm. Edition, creo que era, que lo pusieron así como más ¿Ah, guapo, ¿sí? tío, aprovechando los gráficos y tal iban a hacerlo con Fallout 4, pero se ha quedado la cosa ahí para allá. Sí, yo no tengo ni idea. De, 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 hace relativamente poco eh, hablé, con, hablé con Bethesda y tal y les pregunté y parece que ahora están lógico también súper mega volcados con un juego que no conocéis que va a salir en septiembre que curiosamente a mí me gusta que es Starfield. No me suena a Starfield. Es raro, sí, creo que es de los primeros juegos de Bethesda que me gustan <laughs> y, y es un título que no que no que no están no están casi hablando de él. Bueno, y además de, de eso, tío, yo creo que me hables de, de Guild, tío, que sé que lo he estado jugando. Yo tenía muchas ganas de él. He estado vale, jugándolo... Me, yo he estado jugando ayer bastante fuerte y... Quiero que me cuentes, tío. Voy a poner aquí un vídeo, mientras tanto. Pues Guild. quería a confesar... A ver, yo a Guild le tenía el ojo echado en Stadia, pero de lejos, ¿vale? O sea, sí, eh, de hecho eh, yo era la razón por la cual quería pillarme Stadia también, por, uh -huh. el, por, el, por el juego este. Claro, es que pues yo decía, bueno, pero esto realmente ¿qué va a ser? Eh, porque, claro... Cuando hablamos de, de Tequila Works, me gusta mucho. Tequila Works hace cosas muy guays. Sí. Eh, Rain me gustó mucho, pero luego uh, le faltó algo. No sé, no me acabó de. Hay que ¿No, ¿no te gustó? Me encantó, pero no me enamoró. A mí, o sea, sí, para a como mí me Como sí. me empezó a enamorar al principio, tío, hmm. eh, llegó un momento en el que la, las mecánicas con el tema de las, de las sombras y tal, los puzzles, me gustó mucho. Hacía eh, sí. un juegardo. Pero le faltó algo. Y quería ver, no, no me fiaba, te lo juro. yo decía, bueno, pero vamos a verlo, vamos a tal. Porque claro, yo veía estas pantallas así, por ejemplo, o estos vídeos. Y yo decía, ¿por qué me esto me está sonando a mí a Night in the Woods? Eh, Night in the a the ver woods. qué es lo que va a ser. Que pues, mola mucho, no te digo yo que no. Pero que no acaba de... Tú sabes que yo soy más triple, a, triple aero. Sí. <laughs> claro, tío. Y ayer lo pongo y empieza a jugar. Y empieza esto. Y empieza a moverlo. Y veo cómo me están encadenando las animaciones de cómic... Eh, sí. Con el juego, con, una, con, una, con unas transiciones brillantes. Eh, veo cómo me están contando la historia del acoso, del maltrato, pero no de una forma eh, chochinaiz para vender, sino que me lo estás justificando bastante, que me estás poniendo tal. Que me estás poniendo... Y me empezó a llamar muchísimo la atención. Claro, tío, cuando empiezas a jugar y bajas de la cabina y ves lo que ves, que no sé si está de acuerdo conmigo, pero fue como. Mmm, Evil wi 2, tío. O sea, sí, sí, se sé, sé por dónde vas, ¿eh? sé por dónde vas. Y sí, quería entrar también yo. Mm. Tío, y empecé a jugar ETA y, 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 y oye, y me ha molado un montón. Y me ha gustado porque veo que usa sabiamente lo que funciona en el género survival horror. Que porque, no es... claro, vamos a empezar por eso. ¿Qué es Guild? Es que es un Survival Horror súper clásico. Sí, 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 sí. Súper clásico. Sí, 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 es un survival horror de, de mapa. De, o sea, de, de mapa, de mirar mapa, de ciudad. De, de coger cosa poner cosa y musicote <laughs> yo creo que sí, sería sí, la sí. forma de definir este juego claro pero es que luego a pesar de ser muy parco a nivel de, de inventario que me encanta sí pues digo, ese rollo aventura de, de hecho de hecho dirías dos que es o tres un, recursos es un survival y... lite yo diría te, te, sí. te, te, la, te la tiro ahí survival lite sí pero, pero lite en cuanto a, a cantidad en cuanto a no agobiar al jugador pero luego es muy complejo o sea el momento de eh, gestión de recursos de baterías para decidir. Eh, claro, vete un poco. A poco. A Porque el, te el tema es, claro, ¿por qué baterías? El tema es que eh, tú llegas a una ciudad, llegas a un colegio, en el, el colegio está infestado de monstruos. Entonces, los monstruos, al final tienes que o bien evadirlos, o bien tienes la linterna, que puedes apuntar con ella y los matas, ¿no? Y, la y esto va con baterías, con lo cual tienes que tener mucho cuidado con, con quién los usas o con quién no para poder evitarlos. Claro, luego tienes un movimiento que es el que a mí me, me turbo flipa. Hostia, que como qué asusto el, me ha da, dado eh, el ojo este. Eh, <laughs> el insta-kill el insta por detrás o el asesinato sigiloso, que eso consume más batería. Entonces, sí. claro, eh, curiosamente, me, me, a mí me recuerda un montón a eh, The Last of Us, cuando vas con tu daga y tienes delante a un, a un chasqueador y dices: ¿Qué hago? Utilizo mm. la daga y a lo mejor luego me encuentro una puerta y no puedo abrirla, cómo voy de tijeras, cómo voy de tal. Entonces, con muchos elementos, en este caso solo tiene esos elementos eh, los inhaladores, que son la salud, el botiquín. Me, me gustó un montón, tío, que los inhaladores fueran el tema, de la, el tema de, la, de la salud. Me pareció súper acertado. Y además hay una cosa que está muy guay, de la, porque eh, la protagonista es súper simpática, es súper maja, porque no para de hablar con ella misma. Es que es muy débil witty sí. No para, no para hablar de hablar con ella misma. Pero lo que, lo que conversa o sea, lo que sí tiene mucho sentido y mola porque es muy, muy diegética y no para de preguntarse cosas como ¿Cómo hay tantos inhaladores? ¿Por qué esta linterna <laughs> está aquí? Y, y joder, que parece como mucho que quiere hacer el juego de lo de la, lo de la cuarta pared, ¿no? Pero no, no va de eso, tío. O sea, directamente no, no, no ella se, se, se sorprende honestamente de que encuentre tantas cosas por ahí. Y funciona, ah, creo que está muy bien escrito el juego. Exacto, totalmente. Pero es que además yo ahí añadiría el doblaje que es brillante. Al inglés. Castellano. Vale, ¿no? vale, gracias. Aquí quería ir yo. Lo estoy jugando en Steam Deck. Cuando, ah, voy no sé. cuando voy a opciones, lenguaje no me opone pasarlo a español. Y eso quería preguntarte yo, colega. O sea, ¿cómo se pone en español este juego? Vale, yo estoy jugando en Xbox y estaba en español. Vale, debe ser que te no te he tengo que cambiarlo en, co en configuración del juego fuera en Steam para que me lo reconozca sí. automáticamente. Debe ser por sí, ahí. Sí, sí, dale, porque además. Uf. No me atrevo a decir el nombre de la, de la actriz porque no soy muy bueno con la oreja, tengo que comprobarlo antes yeah. el, el análisis. Pero vamos, estamos hablando de un doblaje de altísima calidad tío. Mm. y muy guay. Además, muy que guay. mola porque, por norma general, tú dices, una cría de 8 o 9 años va a ser súper resabiada. No, no, no. Super... no, es que no, está no, es muy enc... bien escrita. Es genial, es que es porque genial. Es, porque es débil, o sea. Pero muy fuerte. <laughs> claro, o sea, es débil, ella lo sabe pero tiene el valor de avanzar, entonces ese, ese punto es muy complicado de pillar, porque sí, 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 sí. no es ninguna súper creída no, 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 es una chavalita que dice estoy aquí por una razón concreta, que me encanta porque la trama es super Silent Hill, es en plan estoy aquí para buscar a una persona desaparecida, es como en plan de sí, 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 María, ¿dónde estás? y avanza, y lo lleva con un tono o sea, con un tono muy bueno mira, me dice Corneo, tengo que ir a la revista fuera de Sting y entrar en el juego, claro, justo, Corneo Vale, entonces a mí te diré que el juego me mola porque tiene una sensación de survival lite muy gustosa. Es decir, es un placer. Porque tiene lo, sí. tiene lo justo para hacer backtracking sin rayarte. Lo justo de objetos sin rayarte. ¿Vale? Voy a comenzar con los peros. Mecánicamente, eh. tiene, y dinámicamente, eh. es decir, tiene, vale. una, un, tiene unas cosas de sigilo que son un poquito pochas. Es decir, una cosa que, o sea, los, tú te encuentras a los monstruos, y los monstruos son muy personaje de sigilo de antes de la, de la play. Es decir, miran de espaldas, son como muy tontos y no hay una colección de, de animaciones suficiente para que se note que hay agilidad en, 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 en me escondo, avanzo, tal. Entonces ahí queda como muy encorsetado y hay una cosa rara porque el juego tiene valores de producción muy altos, es decir, la música es una puta locura, las luces son una maravilla, el diseño de escenarios está muy bien y luego de repente te encuentras con monstruos que están diseñados un poco y que le falta como más músculo por ahí. Y que creo que es una pena porque creo que este juego tuvo pasta de estadia para poder salir. Es decir, estuvo bien, bien arropado, ¿no? ¿O qué? Yo te tengo que decir que yo creo que el diseño de los monstruos es totalmente intencionado. No, 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 no. Pero, no me refiero, no. No, no me refiero sí, a, sí. Al, al conceptar del monstruo, sino me refiero a cómo aparece en la escena, me ah, refiero sí. a cómo se mueve, me refiero a cómo se da la espalda. Me refiero a su presencia. Por ejemplo, los ojos, me parecen. Esto. Hay unos ojos que aparecen de vez en cuando que te miran. Y dices tú, hostia, intrigantes, concretos, raros, bien. Pero lo que es el personaje monstruo que va con sus dos patas y que aparece ahí because yes, creo que tiene. Le falta ahí esa finura, yo creo. Yo creo que está. De verdad que yo le veo, le veo la justificación en el Peggy y en la intencionalidad del juego. En el Peggy? Eh, sí. A ver, Guild es un juego eh, que intenta concienciar. Eh, sobre el bullying, sobre el acoso. Sobre el bullying, mal restaurante, ataque, tiene razón. Hay eh, que concienciar de que no hay que ir ahí. Niños, hizo acoso. Al que es diferente, al nuevo. Hay una cosa que a mí personalmente me encanta, que es un momento en el que encuentras un libro, vas encontrando libros, sí. que son las notas. Eh, que ahora sé que están en español. <laughs> sí, están en español. <laughs> Y, y claro, hay un momento que, que habla, que encuentras la, el diario de alguien que te, que, al que su madre le ha dicho: No, no, tú sonríes a tus amigos, mm. y así harás amigos y no sé qué. Y claro, y, y, y esa persona sonríe, pero no hace amigos, y entonces se siente como culpable de que está haciendo algo mal, de que está fallando algo. Me gusta mucho cómo enfoca la, 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 la psicología eh, de la víctima del acoso, del que se siente fuera de lugar, del que se siente tal. Entonces yo creo que es un, una intencionalidad de mantener el juego al alcance del público más joven e intentar no cargar mucho. Hay un determinado momento... Ya te entiendo, un, ya mucho entiendo. grande. Hmm. Y, y, y la primera aparición así como que impresiona un poco y ya luego lo vuelves a ver, es un diseño muy Resident Evil. Ya te entiendo, sí. Pero muy suavizado. Es o sea, es decir, muy... que está enseñando... Enseña antes al monstruo para que no haya ese susto grande, ¿no? O sea, porque claro, eso te, 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 eh, anticipa mucho al monstruo el juego. El juego te lo muestra... Y luego te dice Y ahora esquíbalo Pero no hace No hay sustos No hay ya en el juego Exactamente Vale, ya, te, ya sé por dónde vas Puede ser, puede sí, ser sí, intenta, claro. Yo lo que intenta buscar un, un, Una forma de acercar El survival Al público joven Con un mensaje Que es la parte, digamos claro. Importante Yo te, yo es que te juro Que a mí personalmente Los juegos con mensaje Me, me cabrean muchísimo Y este me está gustando es, es que, muchísimo. bueno Es que tú eres un blandito O sea, tú eres un osito Un osito abrazado No, no, al revés Ya te digo, no, no y, a ti, te, Rafa, te, te tocan estos temas un poco bien llevados y te, te tienen siempre. No, pero por ejemplo, si of Solitude, No, pero de, es que eso de, no, joder. Eso es el pin, el pin de, la, de la depresión, no me jodas. ¿sabes? Eso es. Y. Buah, y el, de, y el de Sony de los dibujitos, no me acuerdo ahora mismo, no sé qué No, gracia, no, no. no, ahí estoy contigo, ahí estoy contigo, sí. Tampoco. Pero yo esto está bien llevado, tío. Yo los de. Si sí, yo los videojuegos de vamos a hacer un juego que cure la depresión, es como en plan, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, ¿sabes? Claro, luego es te dices, ah, sí. Claro, claro, claro. Yo, yo, así. yo estoy contigo. Pues ya te digo, tío, a mí Guild me está, me está gustando. Aún no me lo, me lo acabé Creo que es cortito, que cinco horas, cuatro horas te lo, te lo mentiras. Mm -hmm. me, Llevo lleva me... tres horitas y creo que sí parece que claro. un poquito y tal. Me, me, está molando mucho la presentación, el tono, el personaje, el mapa. Me gusta mucho esa parte, pero me encantaría que eso, que quizás como lo que tú dices, no, que fuera un poco más, el monstruo estuviera como un poco mejor presentado y que luego todo lo que es el movimiento de la niña y del monstruo tuviera un poquito más de humanidad, porque sí es eso que me saca un poco. Hay cosas un poquito robóticas. Que me sacan, pero yo lo, lo recomiendo. Yo creo que si quieres un survival lite, cuatro horitas, una tarde, hostia, te lo haces bien, te lo, te lo haces contento. Bueno, no, sí, 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 del tiro, yo diría dos tardes, pero mirando eso. Sí. Y hay una cosa que sí me gusta mucho, que es el tema de la, la opción, de la decisión. Si luchar o no. Sí. Porque creo que lleva. Mira, yo es que me pongo cachondo, tío. Yo veo, yo veo, los mapas que se rellenan mientras avanzamos y me pongo cachondo. Perdón, perdón. Que... Ah, eso también, tío. Joder, qué, qué rico. Pero que me gusta mucho porque lo lleva bien a, a, al terreno de la justificación de, de lo que está contando. Si te enfrentas a los monstruos, mmm, por narices te van, a, te van a terminar dando, por muy bueno que seas, eh, el motor de combate está hecho para que antes o después te hieran. Sí, te, te llenes te siempre. Y estás perdiendo batería, estás tal, ¿no? No merece la pena. Entonces, que, que está muy bien llevada esa metáfora de él enfrentarte a tus pesadillas o enfrentarte a tus monstruos. Pero ¿no? por la ¿no? espalda con un puñal. Claro, <laughs> no, no, no pero, pero esa es la parte fácil, pero es que también se puede llevar, ¿no? También se puede llevar a, a, a esta metáfora. Eh, ese, no, no, pues también puede llegar un día a clase y al abusón, tal y como digas, por detrás, con la cabeza y reventarse contra el pupitre. Pero claro, eso te otra otra serie de problemas. ¿no? Da, claro. Entonces, me gusta, tío, me gusta mucho porque creo que es muy fino en ese sentido. Sí. Y, y ya te digo, yo, joder, la niña estuvo ayer, mientras yo jugaba, lo estuvo mirando, le llamaba la atención, a ver si consigo, porque me gustaría que lo jugara, quizás todavía pero, no... Claro, pero es que yo creo que, aún así, le da, yo creo que lo sapongo, Bueno, mi hija tiene cuatro años, yo sapongo a mi hija, a mi hija esto le da miedo. Sí, 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 no, la, a ver, Ana, lo pasa que Ana ya se ha metido, ya ha cogido ese puntillo de, a, a raíz de cumplir los 11 años, de empezar a, a interesarse por las cosas así goticuchas. Claro, bueno, punta, bueno, carayos, llanos, Bueno, caray. Claro, <laughs> está superando los miedos a raíz de eso, ¿no? A raíz de de meterse pues por ejemplo ahora mismo está topísimo con Bobby Playtime con la guardería esta de sí. Banban eh, es una forma como de empezar a disfrutar de esos juegos de miedo para niños que yo no lo entendía hace unos años pero ahora entiendo que es así como supera ellos superan. claro pero es que es atractivo tío o sea yo me acuerdo cuando, sí, sí, sí. Era, cuando era pequeño que me juntaba con un colega a ver it no sé si te acuerdas de la puta película esa, la, la original, La Madre que la parió. La bueno, acabé la galleta, con. La, la galletita de la fortuna, tío, no tuve yo pesadilla con eso. Madre. Acabé con un trauma de, de miedo del, del payaso. O sea, los que estáis aquí, que habéis, que habéis programado con Flash, también os asusta y, y, y os da miedo a los payasos porque es generacional. Y, y claro, es que es súper atractivo el miedo. O sea, es como, que estoy sintiendo? O sea, a mi hija incluso, eh, que le da miedo la... O sea, vemos a la Bella Durmiente muchas veces, ¿no? Que le, que le mola. Y cuando aparece Maléfica, que ojo a las películas de Disney de la época, aparece Maléfica con sus ojos verdes y escucha. Mi hija salta, se mete dentro de un cojín, pero sigue viendo y te pide que luego volver a verla, ¿sabes? Porque, o sea, el miedo al final es muy atractivo, es muy sí, atractivo. Sí, sí, no, no. Y además te voy a decir una cosa: ¿eh? que por mucho que por nosotros hemos sido muy protectores en ese sentido, intentar que la niña no tal, no cual. Y, y yo creo que las pesadillas se tienen que tener, entonces cuando no tiene. Creo que bueno, ah, tampoco, de... pero que tampoco muchas, ¿eh? Que yo no, 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 que, no, calla que no, cuidado, no quiero decir que haya que propiciarla, no. Que el, que ¿Te imaginas? No. no, no, que, que aunque no veamos nada que nos dé miedo, tenemos pesadillas. Lo que pasa es que claro, la diferencia es tener pesadilla con el payaso de o la, la galletita de la fortuna o tenerla con una zanahoria que te persigue por el salón. Prefiero <laughs> que, que es como un mecanismo que nos puñetea, ¿no? Pero, Tal cual. Pues por ejemplo lo que dice maestra paladín que le asustaba a Úrsula. Pero que la veía. En mujer. <laughs> claro, claro. ¿Sabes? Es que es ese rollo. Es ese, es ese morbillo, ¿sabes? Es ese morbillo de. Y Ursula igual, ¿eh? Cuando Ursula está cantando su canción y aparecen las pobres almas desdichadas, me estoy canción de Disney Niños, y aparece, ¿sabes? Esos, esos percebes así retorciéndose porque le robó el alma. Mi hija está claro. así como. O sea, me, as... me, me aterra, pero me, 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 me emociona, dice obvio Juan. Por aquí pues estamos que... con. De... Eso, sí, sí, leo. leo no, leo, dice, obvio, Juan, leo. por aquí estamos con Five at Freddy eh, a saco. Y dice, Corneo, a mí Ursula me da miedo ahora, es igual a mi ex-suegra. <laughs> Hostia. Obvio, Juan, tío, con, con Five Nights at Freddy, eh, a ver, el otro día encontramos en el chino unos sobres de, de Five Nights at Freddy, Security <laughs> Rich Tiene la niña ya la colección completa de Sun and Moon, y Lunar, y Eclipse y Monty. se lo sabes. La, ¿eh? mayoría, sus, 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 la mayor parte de los vídeos que hace son de Five Nights at Freddy, pero de, de de The Show, el Saramun Show y el no sé qué, y eso es lo que ve en Twitter, tío. En Facebook, perdón. en Facebook, en YouTube. Joder. Es, es increíble y, y, cómo se ha generado. Es sí. Una locura lo que mueve. Puñeta que solo mueve los vídeos. Sí. Porque, porque si eso moviera en texto, o sea, yo simplemente escucho, escribiendo de eso, potenciaba cualquier web. Pero es alucinante, pero que está, pero tío, pero bueno, iban igual que en casa, flipadísimo. Pero es increíble, o sea, esos juegos de miedo, tío, o sea, los juegos de miedo para streamers con ese rollo mal tal, por eso salen tantos videojuegos ahora de ese estilo, que en tres minutos sí, lo haces, sí, sí. te los haces, iban y, y, guay, tío. Bueno, bueno, Amanda de Adventure. Amanda de Adventure. <laughs> Amanda es de una adventures. Cosa super cutre, sí, es una parodia de Dora Exploradora que te hace preguntas y te ¡Ah! Pregunta. Ya sé cuál es. <laughs> pero que la, la tuve ahí hasta que no se lo machacó en todas las posibilidades y luego. Papá, como otro le a Amanda, papá, como otro trolear a Amanda, decía Amanda. Coge la galletita. Entonces mi, mi hija se ponía a coger cualquier otra cosa. Te he dicho la galletita, se cabrea, saca un cuchillo. Una... Hostia, tío. Es una cosa loquísima, tío. Oye, te voy a dejar hablar, Jolín, de, de, de David Diver. Ah, no, me... no, no, sí, estaba... Lo que pasa es que estaba poniéndolo ya porque tengo un problema cuando hago stream que pongo el vídeo, pero se me bloquea si a la vez me miro a ti y a mí hablar. Entonces por eso estaba, estaba adelantándolo. Pero sí, te quiero hablar de David de, de Diver, que te va a volar, mogollón. <laughs> ¿Te hablo de él? Yo dime, dime, por favor, sí, 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 le tenía un montón, Vamos, que más que le tengo ganas de verlo, tío. No, no, está guapísimo. ¿Tú has llegado a jugar alguna vez a Dredge, que es otro indie muy bueno de este año? Lo tengo pendiente, lo, lo tengo para las. Eh, os voy a explicar un truco a los que hagáis rewards. Rápido, rápido. Ah, vale, vale. Eh, ahora resulta que cada, cada cada más de un año, si no utilizáis los rewards, puede que empiecen a perderse. No jodas. El truco está en. Eh, sí, lo le por ahí, no sé si es cierto o no, yo lo miraría. Pero bueno, el truco está cuando llegue Black Friday. Eh, compráis cualquier cosita y ya lo tenéis asegurado hasta el siguiente last play Y ahí es donde quiero pillármelo, tío. Ah, vale. Pues mira, a mí Dice Diver me ha gustado mucho porque es el Dredge buen rollero. ¿Vale? Porque ¿Tú qué haces en Dredge? Y los sin Lovecraft y con risas y con, y con gente que hace chistes de anime Y con y mola un montón ¿no? Entonces tú entras, tú vas con tu barco Todo es oscuro, mm -hmm. todo es siniestro y pescas Coges la pesca y se la llevas a un pescadero siniestro Que te cuenta cosas siniestras Y a medida que avanzas todo es más siniestro ¿no? Y sin embargo, dice Diver, tú eres un el Que es Dave, que es un tío súper afable Súper simpático sí, sí, sí. que, claro, que vive su vida porque sí, sí, sí. Le, le encanta comer sushi vale. Entonces este colega cobra Le dice, oye colega, ha aparecido Una, una fosa marina que es procedural, con lo cual cambia cada vez que entramos Hay peces de todos los tipos del mundo Con lo cual vamos a pescarlos día a día Y vamos a llevárselos a, a Un restaurante de sushi que hay aquí al lado Entonces lo llevamos al restaurante de sushi, el de sushi cocina Y ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces el juego wow. tiene un bucle de juego que es Llegas a la fosa, te sumerges y nadas con, lo que, con las capturas que llevas Las llevas al restaurante de sushi Y lo divertido es que en el restaurante de sushi También tienes que ser camarero, ¿vale? Entonces, como se está viendo ahora Entonces, eres camarero atiendes a los clientes y vuelves otra vez. Entonces, es un bucle muy sencillo. Pesca submarina, bucle de sushi. ¿Qué pasa? Que a medida que vas haciendo este bucle, aparecen personajes secundarios. Me hizo gracia porque hay lore. O sea, de repente te aparece uno y es un juego súper mamarracho, pero en plan bien, ¿no? Y te dice de repente uno, oye, que resulta que hay una hay una población antigua de, de, de especie de sirenas, ¿no? que, que conecta con esta idea del rey dragón que estaba en el fondo del agua, que seguro que tú hasta te la sabes de memoria, ¿no? de, de la mitología clásica mm, china. Sí, sí, sí. Y, que, y que, bueno, que por favor encuentra cosas de lore para tal. Luego te aparece una señora que te pide cosas, pero la gracia es que tiene un bucle súper simpático, un humor muy potente y que además las mecan... todo lo que es la gestión del restaurante funciona muy bien, porque tú a medida que vas cogiendo peces vas configurando cómo quieres que sea el sushi que tienes que entregar, cómo es la decoración del local. A medida que encuentras luego restos hundidos, a, a, aumenta la fama que tiene la zona, con lo cual vienen más clientes. Con el dinero que tú tienes puedes conseguir más equipos de buceo y más formas para profundizar. Y todo eso eh, es un bucle muy vicioso, pero que es que te lo juro que es igual que el de Dredge. O sea, el bucle de vicios igual que el de Dredge. Es, eh, te metes, pescas, premio. Te metes, pescas, premio, pero alrededor van pasando cosas. De súper buen rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en lugar de ser un lore tirando a Lovecraft, es un lore tirando a sirenas simpáticas. En lugar de ser un marinero que va en su barco con un pasado oscuro y misterioso, es un pavo que quiere comer sushi y ser feliz. Y es un buen rollo de juego, tío, que, 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 que a mí me tiene encantado. Y luego, además, eh, es que funciona muy bien lo que es el propio, la propia fase de deshumanismo, que es la que se está viendo ahora, ¿no? Porque está muy equilibrada. Es decir, tú tienes, cuando te sumerges... Es igual que un roguelite, es un roguelite tal cual. Entonces, tú puedes encontrar baúles en los que puedes encontrar armas nuevas para encontrar peces nuevos. Eh, puede puedes encontrar de todo, o sea, eh, y, y, y puedes aguantar hasta que se te, se te gaste el tanque de oxígeno. Pero el tanque de oxígeno puedes ir re recuperándolo más a medida que encuentras burbujas de oxígeno que hay, que hay por ahí. ¿Y qué pasa? Está limitado lo que puedes llevar al peso de tu propio equipo, ¿no? Con lo cual, claro, ¿qué pasa? Que te empiezas a viciar muchísimo porque quieres llegar lo más profundo posible, pero para eso tienes que tener equipo que te permita soportar la presión. Quieres llevar el mayor número de peso, por el, con lo cual, entonces te metes en un bucle de la locura, ¿colega? De la locura, de personajes simpáticos. Entonces, es como el Dredge, buen rollero, porque aquí no hay, o sea, aquí no hay digamos, esta profundidad argumental. Que te destroza por dentro, de lore loco, que te hace pensar. No, no, no. Aquí es todo el tiempo el buen rollo. Y te aseguro que eh, Dave the Diver es el puto lugar feliz de este año. O sea, te lo juro, me está, me está, me está encantando, tío. Me está encantando. Decir, eh, me ha llamado mucho, me llamó la atención en su momento, lo vi y tal. Muy bueno, eh, Jaru. Ahora lo que he visto. Pero, tío, es que también te digo, eh, porque tuve la, la posibilidad de hablar con, con el estudio, de cruzar unos cuantos correos Con Mil sí. Ellos. Oh, y son realmente encantadores, tío. pero encantadores a un nivel brutal de, de escribirle y a los cinco minutos tener la respuesta y qué ilusión que nos escriban desde España, ah. eh, nuestros amigos españoles, claro, flipando. ¿no? <laughs> claro. Y digo, tío, a mí, a mí esas cosas me llenan el mundo, me pasó también con la gente de Chia, eh, esas ganas de hablar con los jugadores de, 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 y, y, bueno, y con la peña de Oxid Room también, tío. Sí. Jolín, que son, son desarrolladores que lo primero que quieren es hablar con el público, preguntarle. Y que jolín, lógicamente quieren vender su producto y ganar dinero con él, pero también rellenar ese, ese huequito de jolín, de, 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 de qué alegría que gusta, mm. qué orgulloso estoy de lo que he hecho y, y vamos a seguir adelante. No, no, tal y cual. Eh. Un montón lo que estoy viendo. Sí, sí, te lo juro. Es un juego súper. Aparte está, está muy bien porque se nota que es un juego pulido. Porque es un título que estuvo en Early Access bastante tiempo, un, creo que tres meses, y, lo, y salió ahora de acceso anticipado. Es decir, es un juego que que no es una tontería, es decir, es un juego que se nota profundo, es un juego que se nota que está bien equilibrado eh, como son tus batallas con los peces, tiene una cosa muy guay que cuando te sumerges tienes, por ejemplo, el arpón, entonces la forma de sacar el arpón, de apuntar con él, y la posibilidad de fallar o la distancia de la propio, de propia cuerda que tienes para apuntar a los pescados está muy bien equilibrado, o por ejemplo eh, tiene una cosa que a mí me hace mucha gracia que es que los, o sea, esa idea del equilibrio con el arpón conecta mucho con algo que haces siempre que empiezas tu jornada de, en el trabajo, que es servirle el té a las personas y claro, el té tienes que servírselo igual no moviendo con mucha precisión mira, lo, se ve ahora, ves, moviendo con mucha precisión la tetera entonces mola porque equilibra muy bien la idea de pescar con la idea de servir la comida. Es decir, tiene como. A medida que juegas, te das cuenta de que hay muchos matices en el título. Que no son solo. Eh, pues pesco y me río. No, no, no. Tiene. Un montón de matices, tío. Y, y bueno, o sea, es como que conecta la finura de pescar, el respeto al pez, con el respeto a la comida y con cómo se trabaja todo. Yo te lo juro que estoy muy, muy contento con él. Y luego, además de esto, de estas finuras, de que gráficamente está muy bien hecho, las escenas cinemáticas son muy divertidas. Es un juego con un humor, a veces, en mi opinión, un poco grueso, a veces peca un poco de gordofóbico, no te voy a engañar, porque lo de poner un protagonista gordo, cuya máxima afición y y es comer, pues dices tú, bueno, ok, ¿no? Vale, podéis ser un poquito más finos, pero. Va muy guay, tío. Y luego eso, que el bucle es divertido. Es decir, el bucle te apetece seguir jugando. Por ejemplo, una cosa que está muy guay es cómo equilibran el dinero. Tú, por ejemplo, cuando te lanzas al mar, ok, tienes que un límite de peso por los peces que coges, ¿no? Pero tú quieres buscar los peces más raros que haya y quieres sumergirte más en las profundidades. ¿Por qué? Porque quieres saber con el pez que consigues qué tipo de sushi puedes hacer, qué pasta, qué cuánto dinero te va a dar y cómo lo reciben los clientes luego. Entonces, está muy guay cómo se da el premio a la investigación. Yo te lo juro, ¿eh? me parece un juego como, como muy fino y que además hace, hace algo muy guay, que tú sabes que ahora hay una locura, bueno, ya va tiempo allá, ¿no? Con, con la idea de los rogues. A mí una cosa que me encanta siempre, que me, que me pone muy loco, es ver cómo la idea de la, de la, de la renovación del escenario, ¿sabes? Partida a partida, eh, sí. cómo afecta eso a las cosas que cuentas. Y va muy guay, porque lo ponen siempre sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, te dicen... Vale, quieres conseguir armas nuevas para poder sumergirte, pero no vale porque siempre que sales de, de esta zona, las armas que has conseguido desaparecen y lo integran en lo que te quieren contar y lo meten con humor. Muy contento estoy con el juego, ya te digo, llevo, muy, guay, llevo muy poquito, pero me está, <coughs> me está gustando un montón. Me pregunta Haru si sale para el Stick. Yo, tanto Guild como, como este, lo estuve jugando en, en Steam Deck, los dos, y va muy bien. Guild sopla bastante, Guild es muy. pero tiene muy buen rendimiento. Y este va muy bien. Sí, Luxik, creo que este es fresquito, pero para el veranito que ni te lo imaginas. Porque además, Dredge, aún te comes la cabeza con él. Y te sientes como un poco la tristeza del mar. Ay, el océano. Este no, este es en plan un tío feliz que quiere pescar, que quiere hacer sushi, que te mola, que te ríes. Yo creo que es una cosa súper, súper, súper guapa, tío. Dice Haru, dice Haru. Oye, Rafa, se te escucha de puta madre hoy. <laughs> El veranito. Pues, tío, me arregla... creo que me mola porque además eh, estuve hace la semana pasada, que se me olvidó comentarlo, con Sakuna of Rise and Ruin. Sakuna Matata. O sea, pues, Sakuna, Joder, eh... si lo sé, Sakuna of Rise and Ruiz. Me encanta ese juego, tío. Claro, pues, tío que me... Espera, y espera, espera. espera, espera lo, voy poner, lo voy a poner, lo voy a poner. Sakuna, es que me encanta. Sí, ah, pues lo lo hablo. Hablo. Entró en el Plus Extra, creo. Ah, eh, ¿sí? El mes pasado, sí, sí, sí. Y le estoy dando una barbaridad y me Uf. está gustando mucho. Pero lo único que le he hecho falta es ese tipo de, 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 de minijuegos en medio. Porque... Bueno, tienes el del arroz, ¿no? Arriba. Para plantar. ¿Eh? Tienes el del arroz sí, para tienes plantarlo. tienes el de, el de para plantar y luego machacarlo y quitarle la cascarilla. Y hay algunas cosillas, pero no es. Este puntito del tema me gusta mucho. Y, y yo qué sé, pero jolín, pero que qué rico, qué rico. Qué espera, rico, espera, Sakuna. espera, espera, espera. No vayas tan rápido, que yo de esa cuna quiero hablar, ya que te pones. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué te está pareciendo? Pues estamos ante un juego muy entretenido que nos plantea una historia de corte anime eh, de una diosa borrachita y, y pendenciera, a la que... Eh... No me acuerdo si es chino o japonés la, la idea, pero bueno. ¿Qué más da si son, la, la mitología es la misma? Al final. Claro, si sí, no, claro tú lo decía Materasu, pero me parece que sí que es chino. Así que bueno, que, que una, la diosa suprema se cabrea con ella porque le prende fuego al almacén del cielo y la manda a la Tierra, junto con unos humanos que fueron un poco culpables también del asunto, a eh, vivir durante un año en la Isla de los Monstruos. Bueno, es más de un año, sí. pasa un montón de, de estaciones. Bueno, durante un tiempo en la Isla de los Monstruos, ¿no? Y que lo que pasa que Empieza ella muy enfadada y muy mosquedada, mosqueada y como muy, muy pijilla toda. Y luego, poco a poco, eh, va aprendiendo a convivir con los humanos y a hacer todo lo que tiene que hacer, porque ella es, la, es hija de un dios guerrero y de una diosa de la fertilidad, de los cultivos y tal. Sí. Oye, ¿y qué es lo curioso? Que por un lado aprendes un montón sobre el arroz ¿Sí? y el cultivo y, y, y todo lo que en su momento hizo que China saliera de la hambruna tantas veces, sí, lo que es chino. Y, y por otro lado tienes un, un beat -em up súper fresquito en 2D lateral eh, en el que vas consiguiendo bueno nuevas armas nuevo equipo encontrando tesoros encontrando secretos encontrando tal y puedes hablar con que para mí es el mejor momento del día el hablar con los la cena tío. sí sí con los este amigos, momento marcas la cena y y es muy chulo porque además puedes elegir el menú que quieres comer que te da distintos beneficios y tal eh, puedes dejar que sea la cocinera que lo haga te puedes poner también a cultivar y tal, puedes dejar que sea el samurái el que lo haga. Eh, luego los niños van desarrollando sus propias habilidades eh, y te van explicando, porque al principio parece que es una familia y luego resulta que no. Mm. Que, que son simplemente gente que se ha reunido. Pero se vuelven una por... familia por la comida, es que eso es lo bonito claro, del juego. que por el arroz, o sea, por sentarse a comer juntos todos los días y hablar, se convierte en una familia y la diosa se humaniza un montón. Es que a mí me parece ese, ese mensaje súper bueno. Es una pasada. O sea, mm. el rollo de G a cómo se va poniendo según avanza la historia, mola muchísimo. Y creo que es un título, de verdad, si tenéis. Sí, 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 a mí me si encanta. Incluso es tradable y si no, pillarlo que tampoco esté muy caro, tío. No, no es un juego. Yo muy creo que es un, juego, no es un juego que te cambia la vida, que te trastoca todo. Pero son esos juegos de puesta de sol preciosos. Hay una escena más avanzada en el juego en la que todos están como más unidos por la comida. Porque aparte mola porque todos tienen sus problemas. Es decir, el samurái es un cobarde, el otro niño es no sé qué. Y luego todos juntos al final, sin querer estar juntos, van entre ellos siendo mucho mejores. Y hay una escena más avanzada, que es una cinemática, en la que aparecen todos cantando mientras, mientras cosechan el arroz. Todos unidos, todos juntos. Y, y, y me parece que tiene como, no sé, es como un juego de ver la puesta de sol, tío. Y, y, y podría ser mucho más profundo. Por ejemplo, la parte del arroz. A mí, una parte que me gusta mucho, cuando, cuando empieza el juego, te dice para que el arroz se coseche el, el agua, solo ha de taparte los tobillos. ¿no? Pero luego, al final, a través de mensajes eh, antidiagéticos te dicen cuando está bien y cuando están mal las cosas. ¿no? Sí. Podría ser más fino. Cuando... Oye, por cierto, que pregunta, que comenta Haru que cuando él lo vio estaba en inglés. Sí, es verdad que estaba en inglés. Es cierto que el juego en inglés, no está en español. Si sí, os supone un problema, pues una puñeta, pero, pero mm. bueno. Hombre, qué viene es... Story. Hay que, hay que irse ya. <laughs> <risa> <risa> es un juego que entra súper bien. Y te hablo cinco segundos si quieres de Protocorgi. ¿Proto qué? Protocorgi. Sí, Protocorgi. protocorgi como Madre el Dios. Te iba de comer. En una cosita, tío, la he jugado en, en Nintendo Switch. Protocorgi. Siete pavitos lo que cuesta. Madre de mi corazón. Tío, es volver a, lo, a los oh, 90. Son corgis. Oh, me encanta. <laughs> es volver a los 90. Meterte eh, en una es unos regativos, en una. ¿Qué es tarde, esto, loco? Y ponerte a jugar, te lo juro, brutal. Pero es que luego tiene un sentido del humor tremendo la historia. ¿Qué es un perrete? La música es brutal. O sea, hay temas que son impresionantes cantados que vas a flipar. Y llevas un perrito, es un perrito cibernético. es, muy, esto, eso es como muy. Es el paro de este, tío. Pero, tío, pero la jugabilidad es hiper eh, luego mete algunos momentitos así como muy parodia. A mí me, recuerda, me acuerdo que he hecho muchísimo parodios. Es claro, te iba a decir, si es Y además tienes ahí, si no, por si fuera poco, tienes un editor de niveles para crear todo lo que quieras y pasárselo a tus colegas. Colega, y, y esto. tiene estar ¿no? entretenido. No, no no lo había visto en ninguna parte. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo, para, cómo se juega esto? ¿Dónde, dónde está? Pues esto, eh, yo lo jugué para análisis, cortesía de Playon. Ah, de playing, sí, no Play, lo tienes. En... Ah, perdona, me te refería en plataforma. Yo he no jugado en Switch y ya te digo, son siete pavos lo que sale, tío. Qué guay. Pero no está en ningún servicio de suscripción. Porque esto, esto en, esto, nah, de, esto nah, de, Game claro, de Game Pass tío. es increíble. Uah, me está encantando lo que estoy viendo, colega. Qué dices? No, pues ya te digo, Ahí me, me, me ha vuelto loquísimo, tío. Estuve jugando hace un par de semanillas, por ahí tenéis, creo que tiene si no me acuerdo. Oh, o Pero muy Qué bueno, rico, tío, de verdad. Muy, muy Qué rico. bueno. Además, mola porque tiene ese punto de gestión de extras de, de los bonificadores que vas consiguiendo, los power ups. Eh, al principio no te enteras y lo coges todo, luego ya vas viendo lo que vas a coger. Y a mí eso es algo de... de, de es que que... De, lo, de los sistemas de naves de los 90 que me flipaba, ¿no? Ese sentirte de pronto poderoso porque pasas del miladridito y el rayito a, a, a tener el, el tochaco, Cierto, juanillo También comenta que está en Steam. Sí, está en, en, en Steam, que esto es carne de Steam Deck. Esto en Steam Deck entra solo, tío. ¿Y qué tiene de diferencial con respecto a los shooting ups de siempre? ¿Tiene algo de diferencial o es simplemente un homenaje y ya está, y se monta su rollo así? Es un, yo, a ver, es un cute map con una pequeña historia. No, La un, música, que, un, un cute en up cute map. Sí. <risa> <risa> Un monéalos a todos. <laughs> eh, puedes personalizar el ladrito, puedes personalizar el pedrito, al perrito, al pedrito, ¿no? Eh, el, traza, el diseño de, de niveles es una auténtica pasada. A nivel de trazado. Y a nivel estético, tiene momentazos. O sea, ahí me gustó, sobre todo, el principio, una de las primeras fases que de pronto aparece eh, una flota enemiga al fondo y luego empiezan a caer. Qué guapo, tío. Mucho sentido del humor. Eh, tiene momentitos de Twinby con ese recoger las frutitas. Ya te digo, el, ya te digo, tal cual. Todo pero parece, eh, parece difícil, además, ¿no? Esto. Tiene una curva de aprendizaje alucinante. Te lo juro, ¿eh? Pero mm. de las mejores que he visto en, en un juego de naves, tío. Pero alucinante. Joder. Cuando llega el momento de, de tener ya la Bullet Shower, te, mueres te ya, tío. has hecho mucho a él. Y luego no es un continuo infinito. O sea, tienes tus vidas, tienes salido y, y tienes su puntito de rogue. Porque está bien. O sea, está muy curioso, de verdad. Cuting Up me gusta. El Luxig también aprueba. ¿eh? Cut cut cuting Up. Dice Super Juanilla: Me vais a arruinar hoy. Dice como Fantasy Zone. Es que son esos juegos, claro. Los Cuting Up. de sí, sí. sí Fantasy Zone total. ¿eh? Dice... O sea, siempre lo al mismo. <laughs> me, gracia, me vais a arruinar hoy, tío. ¿Qué recomendarías? De lo que hemos estado... Yo diría de lo que hemos dicho hoy, que sí o sí, Dice Diver ya. ¿Tú te este dirías que ya? Mm... Al precio que está. Si te gustan las naves, sí. Sí, ¿no? Sí, si, sí. Si, si <laughs> si te 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 tío. Rollo, es que jolines o sea, es Eso es, eso que... es un tonic de es y... <laughs> Cortito, tío. ¿Cómo se llama el juego? Dani, Dani este es Protocorgi. Protocorgi, sí, lo busqué yo, es tal cual, ¿eh? P-R-O-T-O, -o, Corgi, como, como el chucho de la reina. de la difunta reina de Inglaterra. Yo, yo el que sí que diría que Guild, que antes eh, que miréis, porque sí que es cierto. Mira, es que me has dado, la, Rafa, me has como iluminado. O sea, no es que el juego tenga problemas para mí, es que tienes razón tú. Es que es un juego que tiene ese, ese, ese foco para que lo pueda jugar alguien desde 14 años y que el monstruo no le dé miedo. Y que claro, eso que dices tú, ¿es algo a favor o es algo en contra del juego? Porque aparte, claro, como dura cuatro horas, también es mucho para, para esa persona. Yo Guilt le diría que le echáis un vistacillo. A mí me ha gustado, pero con un pero. Yo con Guild estoy muy sorprendido. Es que me esperaba otra cosa y me ha encantado lo que me he encontrado. Eh, si en su momento jugasteis a, a bien de Dark 2 y llevasteis a la chica, o bueno, incluso la demo ahora también llevábamos a, a la chica. Y, y, y os gustaba esa otra forma de ver. Un, un, un survival horror que estaban haciendo es una cosa muy curiosa tío a mí me gusta mucho más quiero terminarlo para ver porque tú dices cuatro horas yo creo que se puede, se puede poner un poquito más no sé mm, sí ya sabes que después de Final Fantasy XVI es que yo tengo un problema con estimar las horas vas no va para abajo y luego, claro. y luego me agobio, tío para mí, para mí todo es mucho más corto digo hasta durará tres minutos ¿verdad? pero sí sí yo creo que Guild tampoco sé a qué precio sale creo que sale a, a poquito Guild está interesante la idea de Super Juanillo que dice que se lo apunta para Halloween brillante, creo que sí que es el mejor momento para jugarlo tío mm, Sí, sí, tal cual Mira, yo, para, para acabar, que ya soy ya el cuarto te diré que me voy a jugar yo esta semana el... no te lo creerás el Story of Season, eh, A Wonderful Life que me, me, la buena gente de Meridian me lo sí, me, me lo pasó y me lo quería jugar, tío, que ya fui a pedírselo porque espérate, que te voy a enseñar me estaba leyendo este libro ¡Ah! este libro me estaba leyendo el de Pixelbook, ¿Sabes? de Super NES y entre sus páginas me encontré con Harvest Moon, que yo si te acuerdas del Harvest Moon original de NES, que este lo jugamos todos con ZSNES, que cumplió 25 años hace un par de días, el mítico emulador. ¿Te acuerdas? Tú, tú jugaste ZSNES seguro, tío. Sí. O lo jugaste. Pues pues me flipó, tío. O sea, y tengo ganas de un, de un, juego, de granja, de un juego de granja. Te dicen, menos, si es Story of Season, toca el juego del verano. Pero claro, Harvest Moon es Story of Season, aunque yo tengo una cosa, ¿eh? Tengo ganas mm. de jugarlo, pero echo de menos los gráficos pixelados. Creo que esa traducción que se ha hecho como... A, a, ¿sabes? un unánime de sí. que gráficos pixelados igual a gráficos kawaii, creo que es como una cagada artística como universal. O sea, creo que no tienen nada que ver esos dos estilos, aunque lo parezca. Estoy de acuerdo contigo. O sea, que yo con el pixel te vino cargado, pero, pero sí que estoy de acuerdo contigo. Claro, claro, porque creo que dan sensaciones muy diferentes. Tío. El pixel tiene esta indefinición, esta rudeza, pero el el, lo, el, los gráficos ca cabezones kawaii no tienen ningún tipo de, de ¿sabes? Como de, de incertidumbres. Gente monilla corriendo por ahí. Y no está mal, no está mal. seguro que tienen un público y tal, pero, pero tengo, voy, a, voy a darle. Story of Season a Wonderful Life en Steam Deck, a por ella. Y aprovecho para deciros que si os quedáis con las ganas de un Story of Season, pero ya os habéis gastado mucho en todo lo que hemos hablado, Story of Season Friends of Mineral Town eh, entraba en Game Pass ya o. O sea, si no entra ya, es que ha entrado ya. Pues a, ver, si a, queréis, pues a tope. Dice Galachete, y el Zelda os lo habéis pasado, yo me lo pasé. Pero me lo pasé a lo raseo. Y ahora estoy de vez en cuando haciéndome las misiones de Lore. Me hice la misión de que tienes que levantar la estatua de Gilia Me hice... Me, me, me estoy haciendo misiones porque me llegó la guía, que la tengo aquí también. Es que me pilláis ahora con todo con toda mano. Me pillé la guía de Zelda <laughs> y entonces <laughs> estoy haciendo... Buscando misiones que son de Lore y cuando sé cuáles son digo a por ella, ¿no? Y ya me, ya me tiro a por ella. Y el juego tiene Yo Lore, Zelda. ¿eh? Mm. El juego tiene Lore, el cabrón del juego. Sí, 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 sí. Mm. Yo Zelda lo he tenido que parar por ahora porque ya es mucha locura... Pues eso es lo bueno que tiene Fallout, o lo bueno que tiene Teso. Hmm. Es que te sientas y te pones a jugar y no tienes que pensar mucho. Haciendo cosas, escuchando la musiquita, avanzando. La niña está por ahí con la table, no sé qué, ¿no? Pero, claro, el tema requiere más atención y, y ahora, por ahora, he tenido que dejarlo. Haru Gamer, tenías razón que lo dijo antes, que el guild no había salido todavía, efectivamente, sale el 6 de julio. Pero el embargo Pero acabó el... ayer, no te preocupes, Rafa. Podríamos hablar del El embargo acabó 3 de julio, eh, sí, ayer, ayer, ayer se levantaron los embargos. Pero el guild sí, eh. a mí me gustó mucho. Si el guild, si tenéis ganas de un, eso, un survival lite, con mensaje, buenos niveles, buena música, dadle. Sabiendo que los monstruos tienen ese puntito. Pero yo creo que, es, que está muy disfrutable. A mí me apetece jugarlo. Me apetece, me apetece darle. Y nada más, tío. No te molesto más. Sé que eres un hombre ocupado. Yo ya tengo aquí a mi hija diciéndome, papá. ¿Con quién estás hablando, papá? No hay nadie ahí, papá, loco. Papá, no hay nadie. ¿no? déjame de hablar con ese señor de la, que, de, de la pantalla. Papá. Bueno, niños, pues Rafa, muchas gracias por este ratito. El jueves no puedes venir, ¿no? Vosotros. El jueves antes liado. El jueves que viene, el jueves que viene creo que es... O sea, esta semana chungo. La semana intentaré volver. Vale. Que jueves que viene entonces no hay programa. A la semana que viene vuelve ya Alex. Que por cierto, eh, Alex empezó un podcast que se llama Ruido. Podéis encontrarlo en su substack y también en las principales plataformas de, de, de podcast. Ruido de Alex Pareja. Falta que te hagas tu podcast, Rafa, y vuelve Mundo Gamers ya despiezado, a tope. <laughs> pues sí, ya poquito a poco, a ver cómo, a ver cómo va todo. Después del verano, veremos. Bueno, <laughs> colegas, muchas gracias a todos por venir y por, y por querernos pese a nuestra falta de continuidad. Pero aquí estamos para echar unas risas y es lo que hacemos. Y nos vemos. Un placer. Un besito en el culo. Nos vemos, hermosísimos. Chao, chao. Bueno, Hasta y luego, escuchad vos. ruido de bueno de Alex. Adiós. <risa> <risa>